3, 2, 1, va. Triste desengando en un cuento casi abstracto. El sol ya no ríe, la luna está ya en llanto. Hacer el mal es darle a la muerte un sufragio para que te gobierne por años. Acá lo correcto te lo meten en el recto. Si pesas distinto serás un boludo para el resto. Donde si trabaja tendrás órdenes de arresto. El ladrón camina libre y en tu casa estarás preso. Si vas a hablar mal de mí, fíjate primero en ti. ¿Acaso tu vida es un ejemplo? Es un ejemplo a seguir. Una triste profecía. Nos guiamos con la Biblia. Vivimos pagando facturas. Y nos falta la comida. Nos quejamos del cuchillo. Pero vivimos de heridas. Nos frenamos en los rojos. Nos frenamos en las esquinas. Si el minotauro en esta vida existiera, yo sería uno y no por ser una bestia fiera. Más bien sería por el tamaño de mis cuernos. Pero no te vengas a quejar que mi madre crió cuervos. Si las arpías estuvieran hoy acá, de seguro vos serías una de ellas. Nunca serás una reina siendo una plebeya. No seré caballero, pero me importa una mierda. Si regalo flores, poemas y canciones de amor, eso me vuelve a tu un maricón. Pero si un cavernícola te pega un garrotazo, lo besas y le dices te amo, macho. Si te gusta una sola mujer hoy, y mañana otra te dirán cerdo. Hoy te echarán la culpa de la ruptura de la relación. No podrás hablar jamás, nunca tendrás la razón. Pero si ella la cerveza que destapa en la mesa, vos serás el culpable de su gonorrea. Serás recipiente de las voladoras lema, quien contradecirá la voz de una princesa. Si trabajas, estudias o fumas marihuana, oyendo mis insomnias y miras Dragon Ball, siempre serás un cero en tu sucia sociedad, porque serás una mente difícil de controlar. Si amas a tus perros como parte de tu familia, no podrás compararlos con haber tenido tus crías. Dios me creó así y eso traerá envidia. Quiéreme así o del medio te me quita. ¿Quieres la fiesta? ¿Quieres la torta? Y si quieres trajiste los huevos para preparar. ¿Quieres tener plata pero no quieres trabajar? Si no naciste millonario, déjate de soñar. Si tu vida no es buena, que vienes a criticar. Métete tus consejos donde te puedes imaginar. Si tú no los usas, ¿para qué vienes a aconsejar? Yo me equivocaré, pero yo haré la mía. Si vas a hablar mal de mí, fíjate primero en ti. ¿Acaso tu vida es un ejemplo? A seguir. Vas a hablar mal de mí, vale. Fíjate primero en ti. ¿Acaso tu vida es un ejemplo? Es un ejemplo a seguir. A seguir. Si tu vida es un ejemplo, perdóname. Pero si no es un ejemplo, andate a la puta madre que te recontraparió.